Cibanco presenta. Jorge Gordillo, ¿cómo estás? Muy bien, Alicia, buena tarde. Bienvenido al director de análisis económico y bursátil de Cibanco. El miércoles la Reserva Federal pues tomará una decisión en su comité de mercado abierto sobre el futuro de la tasa y qué tan agresivo se pone o no para combatir la inflación con su política monetaria. Pero hoy los mercados anticiparon demasiado el que se fuera a 75 puntos base arriba. ¿Crees posible esa alternativa considerando que no ha sido tan agresiva desde hace mucho tiempo y que la mitad o más de la mitad de los funcionarios de la Fed pues piensan que no deben ser tan agresivos? Pues sí, efectivamente, todo empezó con el dato. O sea, el mercado viernes piensa una cosa, pero los señores que están en la Fed han dicho cosas diferentes. Creo que solo tres dicen que podría ser sorpresiva. Así es, semanas anteriores han estado hablando diciendo que se van a ir, no se van a ir tan agresivos. Pero todo cambió para los mercados con el dato de inflación que salió en Estados Unidos el viernes. Esperábamos que ya bajara en términos anuales y se volvió a levantar. No solamente se levantó, sino se puso a nivel histórico, por arriba del 8.3%. Y bueno, esto simplemente volcó a los mercados a decir, bueno, entonces va a cambiar el discurso de la Fed. Entonces todo el mundo está observando lo que va a pasar en la Fed el miércoles, si va a tranquilizar a los mercados, si va a seguirlos en su preocupación o va a tomar otro camino. Eso va a ser muy interesante lo que suceda el miércoles. Como dices, no la tiene nada fácil porque acelerar de más la tasa de interés puede provocar un enfriamiento que todavía no se ve en la economía norteamericana y puede generar algo que no queremos ver. Pero por otro lado, se nota mucha resiliencia en la inflación por ceder, y sobre todo las expectativas de inflación no son las que están empezando, siguen subiendo y las quieren anclar de alguna u otra manera, esperando pues que sigan, todo el mundo siga previendo que en los próximos años otra vez volvamos a acercarnos a la meta que tiene la Fed, y con ello toda el mundo entero también está viendo los ojos en Estados Unidos, porque de ahí viene esta presión inflacionaria. Es una presión internacional, es global. Y bueno, lo que haga la Fed va a influir en la decisión de muchos bancos centrales en el mundo. Este es un tema muy relevante. O sea, la posibilidad de que incremente 75 puntos bases es difícil. Yo leía simplemente el último mes en la conferencia de prensa de Jerome Powell. Él dijo que era muy necesario que el Banco Central eliminara la incertidumbre, pero la incertidumbre es parte inherente en el mercado en estos días, ¿no? Así es, y está generando volatilidad muy alta y cambios en las inversiones muy fuertes. Los portafolios están, el inversionista está yendo a bienes más seguros, menos riesgosos. Estamos viendo pérdidas muy fuertes en la bolsa, en el Bitcoin, a todos los activos de mayor riesgo. Pero aquí hay que hacer hincapié en algo. Normalmente el mercado, al tener incertidumbre y al no querer esperar hasta que llegue a la Fed algo, se adelanta y normalmente exagera, normalmente presiona de más en su afán por adelantarse, tiende a exagerar. Y bueno, eso es lo que creemos que está pasando el día de hoy con los mercados. Por eso decíamos, es muy importante que la Fed genere algo de tranquilidad, que lo ha hecho en reuniones anteriores, pero bueno, esta cada vez la tiene más complicada porque siguen pasando los meses y la inflación no cede. Pues sí, el wishful, como diría uno de los editorialistas más importantes de Wall Street, Gerald Baker, decía que el costo de pensar en que la inflación va a ser controlada está creciendo. Y en parte esto está moviendo muchísimo las tasas y todos los mercados. ¿Por qué cuando suben las tasas la gente tiende a ir a vender sus activos en acciones o en inversiones diferentes? Bueno, son dos efectos. Primero, que el mercado de dinero, la inversión en bonos se vuelve más competitiva. Al ofrecerte más tasas, pues entonces le pides más rendimiento a la bolsa, compites más con los rendimientos de la bolsa y el inversionista prefiere lo más seguro a lo más riesgoso, que en este caso es la inversión bursátil. Y por el otro lado, el hecho de que subas muy rápido la tasa de interés también puede implicar un enfriamiento en la economía global, en la economía estadounidense, porque el empresario empieza a invertir menos en su negocio e invertir más en el sector financiero. Eso puede provocar pues que vengan afectaciones en las estimaciones de crecimiento de las empresas, y por eso es que vemos estos cambios en los portafolios. Una preocupación de enfriamiento por un lado y una competencia mayor por aumentos en la tasa de interés.
Bueno, pues yo creo que nos quedamos con esto. Ahí nos da una explicación muy clara de por qué se están dando estos movimientos de ajuste tan irracionales. Pues lo mejor es en estos momentos ser, si tú tienes una opción, tranquilizarte y no vender en pánico porque acabas perdiendo más. Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge Gordillo. Gracias a ti, Alicia, que estés muy bien. Buena tarde. Y como siempre, mejor ve con Cibanco y que te asesoren. Gracias al director de análisis económico y bursátil de Cibanco. Gracias. Cibanco presentó.